Como sigamos antropizando de esta forma tan bestia, en muy pocos siglos vamos a crear una nueva superficie artificial. Ya veis lo que se han comido las construcciones del siglo XX. Y se trata de una auténtica pirámide. ¿Veis la calzada? Pues vamos a explorar todas estas estructuras y a ver lo que encontramos. Yo apuesto que vamos a encontrar el sello de la civilización madre. Aquí tenemos un santuario que está rindiendo culto, pues, al agua, a la diosa madre. Aquí tenemos el altar y aquí tenemos el santuario. Y nos vamos a acercar hasta el santuario y también nos vamos a acercar al altar. Pues esto es un pequeño santuario que está rindiendo culto, pues, al agua. Una forma totalmente femenina. Y aquí tenemos una pequeña hornacina votiva donde se depositaban las ofrendas. Y esto no lo ha hecho la erosión, ni mucho menos. Y ahora observad lo que domina. Ese es el altar. Observad cómo detrás tengo el santuario y está orientado hacia la pirámide. Estos son erizos de mar. Y hay que tener cuidado porque como pises un erizo de estos, se lía, pero bien. Este es el altar. Observad este detalle, cómo las piedras fueron colocadas para poder acceder a la parte superior del altar. ¿Lo veis? Y ese es el altar. Y el altar también está orientado con la pirámide. Todo guarda una relación, una conexión visual. Por lo tanto, aquí tenemos el altar orientado hacia la pirámide y aquí tenemos el santuario, un pequeño santuario.
Esto es un verdadero terrario prefabricado, pero verdadero terrario prefabricado. Y como ya he comentado muchas veces, al igual que sucede con la pirámide truncada de Montserrat, no se trata de estructuras piramidales construidas, erigidas a partir de bloques, de sillares, sino que se trata de arquitectura orgánica. No existen líneas rectas. Observad cómo no se trata de ningún proceso erosivo, sino que se trata de pequeñas hornacinas donde se depositaban las ofrendas. ¿Lo veis? Y aquí también. Estos pequeños detalles son los que tenemos que tener en cuenta. Y siempre rindiendo culto al agua. Da igual el material. La civilización madre trabaja con todo tipo de materiales. Y aquí tenemos otro conjunto de altares. También. Rindiendo culto a la pirámide. Aquí tenemos una pequeña cazoleta sobre el altar. Y este altar es espectacular. Justo en la línea de playa. ¿Lo veis? Y vamos a ver hacia dónde está orientado este altar. Esa es la cara anterior del altar. Está dominando, orientado hacia la pirámide. Aquí tenemos donde se realizaba la ofrenda, el ritual. Y esa es la parte posterior del altar, orientado hacia la pirámide. Por lo tanto, se trata de una geografía sagrada. Y estos elementos los vais a encontrar en todos los lugares del mundo. Este es el santuario donde hemos estado antes. Y esta es la balconada ritual. Y aquí ya de momento tenemos una cazoleta, un elemento litúrgico. Se trata de una verdadera mesa ritual orientada hacia la pirámide. Esto es un altar, un conjunto de altares. Y observad hacia dónde está orientado. Está orientado hacia el agua. Y esta superficie ritual es e impresionante, sumamente abstracta por los signos que fueron recreados encima de esta superficie ritual. Y aquí tenemos una cazoleta, otro elemento litúrgico que demuestra una vez más que se trata de un centro sagrado
y no de cuatro piedras erosionadas, como consideran los arqueólogos. Y aquí tenemos una gran pileta ritual. Podríamos decir hasta que se trata de una pequeña bañera ritual. Y observad otra vez la orientación visual que tiene la gran pileta. Todos estos signos que se hallan encima de esta superficie ritual se realizaron bajo una técnica totalmente desconocida. Todo es una superficie ritual. Se trata de una geografía sacralizada. Aquí tenemos la gran pileta ritual, tremenda. Observad cómo no tuvieron ningún problema en rebajar la roca. Y otra vez repito que se trata de una tecnología tan elevada como desconocida. Porque aquí no se observa ningún signo de percusión mecánica, o sea, olvidaros. Todo esto no fue realizado con herramientas convencionales. Y observad hacia dónde está orientada la pileta, hacia la pirámide truncada. Aquí tenemos otra pileta y aquí un conjunto de pequeñas piletas. Y aquí tenemos la gran pileta ritual. Y este es el altar que hemos mostrado antes, el que está orientado hacia la cala y hacia el santuario y también hacia la pirámide truncada. Y aquí tenemos otro altar, y no se trata de una roca erosionada. Observad otra vez estos signos tan abstractos y observad la orientación del altar, dominando el mar. Y observad este detalle porque es sumamente convincente, porque se trata de un conjunto de piedras que fueron colocadas para dar soporte a este altar. Y aquí tenemos otra pileta, otro elemento litúrgico. Y observad la orientación de esta estructura. Está orientada mirando hacia el mar Mediterráneo, el agua, la diosa madre, la vida. Y aquí tenemos otro conjunto de altares donde aparece el característico elemento litúrgico, la cazoleta. Los mismos elementos que aparecen en Montserrat y que aparecen en todo el mundo. Por ello siempre afirmo que se trata de una civilización de ámbito universal. Y pensar que los arqueólogos siguen pensando que se trata de rocas erosionadas. Increíble. Aquí tenemos otra pileta. Bueno, como podéis observar, toda la superficie fue modificada para crear todos estos elementos litúrgicos. Y en este caso se trata de un altar singular. No es la primera vez que he descubierto este tipo de altares, pero son los más difíciles de localizar. Como podéis observar, hay una ranura serpentiforme en forma de serpiente, donde cuando se realizaba la libación, el líquido fluido descendía hacia la ranura y se colaba hacia abajo, donde a su vez libaba otra roca sagrada que hay debajo de este altar. Y por aquí abajo es donde salía el fluido que se había vertido en la zona superior.
Y aquí tenemos otra pileta llena de sal, porque a veces el temporal es tan fuerte que las olas suben hasta arriba.